De las dos cosas, ya verás. Pues lo mejor de todo, Aran Vidal, es que aquí se puede hacer de todo a la vez y con mucho arte, porque estamos en el único tablao flamenco del mundo que tiene una estrella Michelin y además ahora tres soles Repsol. Madre mía, David, estaréis contentos, ¿no? Muy contentos. Es que ya más no se puede. Bueno. ¿Qué estás preparando? ¿Propuesta gastronómica? Sí, nada, este es un platito que hacemos de la lubina gilda, de un pincho muy tradicional del País Vasco. En este caso lo hemos hecho líquida. Y lo que, bueno, está dentro del menú de gustación estas horas, hacemos, es la gilda, pero líquida. Qué mal que no lo hace pasar. Qué verde. Es un poco más técnico. Y es esta sencillez, pero bueno, llevando un poquito el relato de nuestra cocina, la Corral de la Morería, con el flamenco. Pues nada, esto guárdamelo, que yo ahora vengo a disfrutarlo, que una estrella Michelin y tres soles no se prueban todos los días. Ahora vengo, ¿eh? Porque claro, esto hay que disfrutarlo con lo que se cuece detrás de esta puerta, que os lo voy a enseñar. Porque, a ver, ¿dónde está Juan Manuel? Uy, se escucha el taconeo, ¿eh? Vamos con el tablao empezado. Sí, 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 estamos con el espectáculo Origen, con los grandes estrellas del flamenco, Eduardo Guerrero y Sara Jiménez, y con el vestuario de Palomo Spain, un espectáculo... ¡Qué maravilla! Palomo Spain. Que lleva el flamenco a la vanguardia, ¿no?, en este momento. Anda, que no ha pasado gente por aquí, ¿eh? Bueno, bueno, pues todos los grandes del flamenco, desde Paco de Lucía, que presentó Entre dos aguas por primera vez a los medios, Camarón de la Isla, que subió a su escenario con 13 años, y todos los grandes del flamenco de los últimos 65 años y los grandes del flamenco actual. Porque tú esto lo has mamado desde pequeñito. Desde que nací, estaba aquí en el Corral de la Morería. Esto es una maravilla, el templo del arte y el templo de la gastronomía. Ahí os dejo, chicos, con esta imagen maravillosa. ¡Vamos!